La situación legal de los congresistas de Acción Popular, sindicados como parte del grupo denominado Los Niños, se podría complicar tras el pedido de impedimento de salida del país formulado por la Fiscalía de la Nación. Ante esto, los congresistas Elvis Vergara, Ilich López y Juan Carlos Mori acudieron a la sede central del Ministerio Público para entregar sus pasaportes como muestra de colaboración ante la justicia. Lo que sí nos parece un exceso es este pedido de impedimento de salida. Sin embargo, siendo conscientes de que también es parte del proceso, nosotros pues nos allanamos a la entrega de nuestro pasaporte mientras se resuelve ese pedido del fiscal de la Nación. El vocero de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara, se victimiza y asegura que existe una clara intención de perjudicar al partido de la Lampa. En ese sentido, Vergara señaló que hasta el momento no existe una sola prueba de los presuntos actos de corrupción en los que estaría involucrado junto a sus colegas. Obviamente esta es una persecución política contra los congresistas de Acción Popular. Esta es una persecución política y esta es una venganza política contra los congresistas de Acción Popular. Se nos puede acusar de muchas cosas. A cualquiera le puede acusar. Dicho sea de paso, hasta el momento no hay una sola prueba. Y si lo hubiera, que lo muestren. Por su parte, Ilich López indicó que la Fiscalía debe analizar mejor los casos antes de solicitar medidas restrictivas como el impedimento de salida del país. Desde nuestro punto de vista es un tema desproporcionado. No se olviden que nosotros trabajamos en regiones. Entonces, además de ello, en mi caso en particular, yo no sé qué pasaporte voy a entregar porque no tengo pasaporte. Y el único que tenía ha vencido el 2018. Entonces yo considero que la Fiscalía debe tomar por lo menos algunos de estos análisis anteriores antes de presentar este tipo de solicitudes. En tanto, en la dirigencia de Acción Popular indicaron que los congresistas involucrados deberían dejar su militancia temporalmente. Bueno, yo creo que la bancada en su conjunto debieron haber solicitado los señores congresistas, tal como lo ha hecho el comité político, soliciten licencia a su militancia mientras dure la investigación. Y creo yo que eso ellos deberían hacerlo ya por una decisión propia. Mesías Guevara, presidente de Acción Popular, indicó que por problemas institucionales no pueden imponer sanciones dentro del partido. Ahora lo que no existe es el mecanismo pertinente legal, toda vez que por razones internas que estamos atravesando con nuestra dirigencia ejecutiva, simplemente no tenemos el Tribunal de Disciplina para que pueda actuarse de manera como manda el estatuto. Por eso, acá ya corresponde una decisión propia de los señores congresistas. Los congresistas de Acción Popular que llegaron a la sede del Ministerio Público solo lograron dejar sus pasaportes en la mesa de partes de la institución.